Hace escasos minutos hemos presentado la nueva colección de 2018, una propuesta, la verdad que estamos súper contentos con la acogida que tiene el público. Una vez más agradecer al Cabildo de Tenerife, porque para nosotros la verdad que es muy importante asistir a este tipo de pasarelas, a este tipo de ferias. Bueno, hemos presentado una colección basada en los fondos marinos, en la naturaleza marina, y hemos destacado los colores, los lilas, los verde agua, los rosas y los blancos de ceremonia de novia en este caso. Hemos utilizado tules bordados, sedas naturales, 100% seda, tejidos con muy vaporosos y con mucha caída, con mucho movimiento, muy fresco y sobre todo juveniles, siempre marcando con un estilo muy romántico, que es el que siempre hemos dicho en nuestra firma, mujeres muy sensuales, pero siempre atrevidas. Bueno, pues hemos terminado de presentar la colección Frida, un homenaje a Frida Kahlo, sobre todo también a la cultura mexicana, a una mujer que tiene una fuerza, un temperamento y sobre todo que marcó una época muy importante en México, y queríamos hacer algo distinto, algo novedoso, algo creativo, y hemos intentado dar esa pincelada con la música, basando siempre en la historia que intenta hacer Juan Carlos Arma en sus colecciones. Thank you.
acabamos de ver la colección Nature de Revés, la naturaleza de los sueños, de Sodomí Rodríguez de la Sierra. Está trabajada en otros materiales que otros años no hemos utilizado, como los canutillos, las telas de alta costura, y hemos trabajado el terciopelo, los pájaros bordados, el oro. Bueno, hemos intentado enriquecer lo más posible la colección para que pueda gustar. Bueno, para el Cabildo de Tenerife es un gran honor tener aquí a tres empresas, a tres creativos, a tres diseñadores, Sedomir Rodríguez de la Sierra, a Marca Sergio Itaiza y a Juan Carlos Armas, que hoy han triunfado, desde luego como no podía ser de otra manera. El trabajo al final trae esos frutos y ahora nosotros lo que queremos es que se comercialicen estas colecciones, y desde luego haber llegado a Madrid y haber tenido el éxito que han tenido para nosotros nos llena de mucho orgullo. Seguiremos trabajando sin descanso para conseguir que el sector textil en la isla de Tenerife siga avanzando, pensando de la mano de los emprendedores, de los creativos, y que se siga generando empleo, que es lo que a nosotros nos interesa. Muchísimas gracias y felicidades, pues, a los creativos, a los empresarios que han tenido un gran éxito aquí hoy en Madrid.